Good evening, everyone. How are you? Happy Thursday. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Todos y todas. How is everybody doing? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, okay. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están todos? Buenas noches, muy bien. Hola, gracias por contestar. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Créanme que cuando me voy a conectar, lo voy a decir ahorita. Cuando se les pregunta cómo están, la idea de verdad es saber cómo se encuentran. Así que siempre es bueno que compartan, ¿de acuerdo? So, happy Thursday. Yo sé que no celebramos acá Acción de Gracias, pero por si alguien lo celebra, happy Thanksgiving. Y para los que tengan planes de comprar mañana, buena suerte. Good luck with that. It's going to be tough. Give me 1 minute. I'm going to share with you a presentation. Voy a compartir una presentación. Deme 1 minuto. Okay. Okay. Para compartirles unos cuantos datos. Okay. My name is Vickery Arevalo. Yo seré su teacher para este módulo inicial, módulo de formación inicial. Así que vamos a estar juntos por estas clases, ¿ok? So, in case you need experience or studies, there you have that information, ¿ok? So, classroom language. Vamos a empezar con algo sencillo. Empezamos con vocabulario que ustedes pueden utilizar en la clase, ¿ok? Si bien es cierto que somos módulo 1, igual podemos irnos acostumbrando desde ahorita a usar algunas expresiones cortas en inglés. Por ejemplo, si tenemos dudas o preguntas, nosotros ocupamos la reacción. Acá arriba en el panel de ustedes les aparece reacciones y ahí hay una que está para levantar la mano, ¿verdad? Entonces ahí pueden, siempre que deseen participar, pueden ocupar eso. Y sería esta la expresión que ustedes quieren usar. Miss, I have a question. All right? Y ustedes ahí pueden proceder a hacer la pregunta en español. No importa realmente si la van a hacer en español, pero para introducirse pueden ocupar esta expresión, right, en inglés. Hey, miss, I have a question. Okay. Number two. Si ustedes desean saber cómo se traduce una palabra, vamos a ocupar esta, la número dos. Miss, how do you say tijera in English? Okay. How do you say, esto es un ejemplo, ustedes pueden preguntar por cualquier palabra. Miss, ¿cómo se dice cancha in English? Miss, ¿cómo se dice pelota in English? Right? It can be anything. Pero la pregunta es, por si cómo se dice, no va a ser aceptable. Es esta, how do you say, y la expresión in English. Right? And then, si ustedes necesitan que yo repita algo, siempre me lo pueden decir, siempre me pueden saber, y yo con gusto, encantada, right? Bien importante, a veces me emociono explicando gramática, entiéndeme, es mi pasión, así que si voy muy rápido, ustedes me dicen, Miss, repítalo por favor, o Miss, cree que lo explica de otra forma, yo con todo gusto, realmente la intención es que a ustedes les quede bien claro, y si se tiene que explicar de más de una forma, pues lo hacemos, no hay ningún problema o inconveniente con eso, ¿de acuerdo? Ok, now that we move forward. Estas son algunas de las competencias que ustedes van a ver en esta primera semana que vamos a iniciar. Considerando que estamos iniciando la semana en jueves, por lo general los 5 días de una unidad los estaríamos terminando miércoles de cada semana, digamos, right? Jueves iniciaríamos siguiente unidad, idealmente. Ok, tenemos competencias como hablar de las cosas que hacemos en nuestro lugar de trabajo, decir y hablar de mi ocupación, o si tengo más de una ocupación, right? Hablar de cosas que yo hago, cosas que otras personas hacen, tanto en los lugares, en el área laboral, y hablar de sus ocupaciones. Y así de muchas piezas de información que van a ustedes tanto a aprender, tanto a dar como a obtener en este módulo, ¿de acuerdo? Sí, somos módulo inicial. Yo les voy a hablar tanto español como sea posible, porque la idea es que no nos asustemos. Si nos sintamos lo más cómodos posibles, que entendamos la gramática. Una vez ustedes entiendan gramática, de ahí en adelante todo es piece of cake, todo es súper fácil, ¿de acuerdo? So, introducing ourselves.
presentándonos a nosotros mismos. Okay, introducing ourselves. Una presentación sería una introduction. Okay, so this is mine. Esta es la mía. Tómela en cuenta para la de usted, ¿de acuerdo? So, my name is Victory Arevalo. I am 32 years old. Bueno, no 33. I am 33 years old. I am a teacher. I work at Inglés Corporativo. I live in San Salvador. And my hobbies are to go shopping and to cook. Son mis dos cosas favoritas. Gastar dinero y cocinar. Irme de compras y cocinar. So those are my hobbies. And I am Salvador, right? So vamos a hacer exactamente esta presentación corta, cada uno de ustedes con su información. Una parte bien importante, si nos vamos en lo que se pueda, dentro de lo que cabe, nos vamos a ir enfocando poco a poco en pronunciación, no solo gramática. Y podemos iniciar desde algo sencillito como esta palabra, name. No vamos a decir my name, my name. Suena como E-I-M, name. ¿Okay? Y para eso hacemos labios así, my name. ¿Okay? Entonces, en vez de decir my name is. Right? Y así vamos. Hobbies. And then, cosas que ustedes quieran mencionar ustedes. Su nombre, su apellido, su edad, que, cuál es su ocupación, a dónde trabajan, a dónde viven, actividades que les gusta hacer y su nacionalidad, ¿de acuerdo? So we're going to start. Vamos a iniciar. Veo que habemos 21 personas. Una ya se presentó, que soy yo. Nos quedan 20 por conocernos. Así que vamos a iniciar. Los voy a ir llamando según me aparecen aquí en la lista de participants, ¿ok? Entonces tengo a Adriana Melara primero acá. Sí, soy yo. Ok, entonces iniciamos con su presentación. Ok, good evening. My name is Adriana Melara. I am Salvadorian. I live in San Salvador. I'm working as a salesperson. I'm 22 years old and one of my hobbies, read books. Very good. Very good. Thank you, Adriana. Next, we go with Ana Orellana. Hello, my name is Ana Orellana. I am 25 years old. I am biomedical. Is a word. Biomedical. Uh-huh. Sería biomedical. Ah, okay. A word that proveedores generales is I live in San Salvador. My hobbies are do shopping. I am Salvador. Very good. Thank you, Adriana. Ana Oriana. Vamos con Daisy Tatiana Cruz, por favor. Hello, my name is Tatiana Cruz. I am 32 years old. I am a contadora. I work at the Global Wines and Spirits. I live in San Salvador. My hobbies are sleeping and eat. Very good. Global Wines and Spirits, Daisy. Good job. Nice. Thank you, Daisy. Vamos con Dolores Salinas. Hello. My name is Dolores Salinas. I am 45 years old. I am a system engineer. I work at KPMG, it's an audit firm. I live in Nejapa. My hobby is listen to music, and I am Salvadorian. Thank you so much, Dolores, very good. Next, we're going with Juliana. Vemos a Juliana por ahí. Hi. Hi. My name is Juliana Amaya. I am 55 years old.
I am architect at World Alcaldía de la Unión. I live in San Miguel. My hobby are to go shopping. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Juliana. Next, we go with Gonzalo Hernandez, please. Gonzalo Hernández, ¿lo escuchamos? Ah, ¿qué se hizo? Desapareció. Vamos con Haylem Sarai. Hello, my name is Haylem Bayer. I am 42 years old. I am supervisor. I work at SICOM. I live in Santa Ana. My hobbies are read books and listen to music, and I am Salvadorian. Very good. Thank you, Haylem. Vamos con Javier Valle, please. Hello, my name is Javier. I work in Coagro. My hobby is play PlayStation. All right. We are from San Jacinto. All right. My hobby, quiero ver. Solamente. Very good. Thank you, Javier. Okay, next we'll go with Jonathan Orantes, por favor. Hello, my name is Jonathan Orantes. I am 23 years old. I work a cashier. I live in San Salvador. My hobby is a football. I am Salvadorian. Very good, thank you. Okay, now we're going with Julio Paz Rivas, please. Hello, my name is Julio Paz. I am 47 years old. I am employment. I work at Alcaldía de La Unión. I live in La Unión. My hobby is to play soccer. Okay, I am Salvadorian. Nice, Julio. Is it hot in La Unión, Julio? Very, very hot. Oh, no. Good luck with that, then. Thank you. Karen Velasquez, please. Hello, my name is Karen Velasquez. I am 23 years old. I am cashier. I work at SICOM. I live in San Salvador. My hobby is escuchar música. To listen to music? Exacto. All right. Very good. Thank you so much, Karen. Vamos con Patricia Justiniano, por favor. Hello, my name is Claudia. Bueno, perdón, Patricia Justiniano. Okay. I am 23 years old. I am work at ProGen. I live in San Salvador. My hobby is watch series. Sorry. I am Salvadorian. Perfect. Thank you, Patricia. Okay, we're going with Ramon Diaz, please. Hi, my name is Ramon Diaz. I am 26 years old. I am electricista. Electrician. Electrician. Mm-hmm. I work in Ingetel. I live in San Miguel. My hobbies are to play soccer. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Ramon. Vamos con Raúl Lazo, por favor.
Raúl Lazo. No lo escuchamos, Raúl. ¿Ustedes lo escuchan? No, mis. No se lo escucha, Raúl. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no sé si tiene el volumen para arriba, Raúl. Si no, no se preocupe. Vamos a seguir. Tal vez más adelante le funcione y podemos escucharlo. Vamos con René Sura, por favor. Hello, my name is René Sura. I am 29 years old. I am biker car or motorista. Okay, I work, driver. Driver. Uh-huh. I work on Inversiones Primavera. I land San Miguel. My hobbies are listen to music, play soccer. I am salvadoreño. Very good, thank you. Vamos a escuchar a Chelsea Mengíbar. Hello, my name is Chelsea Guardado. I am 26 years old. I live in San Juan Opico. I am Salvadorian. Work is psycho. My hobby are listen to music and watching TV. Very good, thank you. Now we're hearing René Sura, por favor. Ah, no, René ya lo escuchamos. Vamos con Wendy Umaña, por favor. Wendy? Hola, hola, ¿me escuchan? Yes, Raúl, ahora lo escuchamos. Hoy sí. Sí. Bah, perfecto, ok. Entonces comienzo. Uh-huh. Hello, my name is Raúl Lazo. I am 30 years old. I am a counter. I work at Prosegur. I living is Antiguo Cuscatlán. My hobbies are motor sport and listening to the music. I am Salvadorian. Very good, thank you, Raúl. Vamos con Wilber Moreno, por favor. Hello, Miss. Hi. Good night. How are you? Good, and you? My name is Wilber Moreno. I am 24 years old. I am call center. I live in San Salvador. My hobby is playing video games. I am Salvador. Very good. Thank you so much. All right. Nice. Now that we have all introduced ourselves, ya que nos presentamos todos, solo recordarles un par de, no son requisitos, pero de las reglas que piden support para validarles a ustedes, ¿no? La asistencia y eso. El mínimo aceptable para que ustedes completen con éxito y puedan seguir dentro del programa de Educating Support es que ustedes tengan una participación del 80%, ¿ok? Asistencia y participación son dos cosas diferentes. Usted puede estar conectado y no estar participando, solo se le toma asistencia más no participación, ¿ok? Ahora bien, asistencia sí es el mínimo, 80% es el mínimo para que InSupport lo valide, como que sí puede pasar al siguiente módulo porque estuvo el presente el 80% del módulo, ¿de acuerdo? Also, cámaras encendidas. En los módulos de inglés para el trabajo es mandatorio que tengamos cámaras encendidas. La idea es que no es igual a todos los módulos, entonces a ustedes
Estas clases quedan grabadas, se suben a YouTube, se suben a la plataforma de inglés corporativo para que InsaFOAP la revise y pueda también validar que ustedes estuvieron de hecho en la clase. ¿Ok? Si por A o B razón usted no puede encender su cámara, siempre déjelo saber en el grupo de WhatsApp. Miss, hoy no voy a tener la cámara encendida por esta y esta razón. O si solo va a ser un ratito, pues no hay ningún problema. Pero la mayor porcentaje de la clase tiene que estar con cámara encendida y participar lo más que puedan. ¿Ok? La participación, uno, es calificada, pero dos, es le sirve a ustedes. Entre más usted participe, más cómodo se va a sentir con lo que vamos a estar aprendiendo. Y esa es la idea, ¿de acuerdo? El 80% de la población salvadoreña que ha estudiado inglés no lo habla porque le da pena, ¿ok? Así que no caigamos dentro de ese porcentaje. La idea es que vayamos hablando de inicio, ¿right? Vamos a ir practicando, se les va a dar estructura, se les va a ir guiando, pero la idea es que ustedes participen tanto como puedan. Acá es sin temor a equivocarnos, sin temor a nada. Estamos cada uno en nuestras casitas, así que no se preocupen, es espacio seguro, ¿de acuerdo? Así que con toda la confianza. Vuelvo y repito, es para cada vez que yo diga que necesito volunteers, voluntarios, ustedes se van a donde están las reacciones de Zoom y ahí levantan la manita para participar, ¿ok? No hay límite de participación, más si el mínimo que ya se les mencionaba, ¿ok? Genesis. Hi, Miss. Buenas noches a todos. Genesis, usted no participó en la actividad anterior, ¿verdad? No, es que se me estaba yendo el internet. Ah, ok. Solamente es de presentarse realmente. Ok. Hello, my name is Genesis Torres. I am 26 years old. I am a laboratorista clínico. Ok. I work at Proveedores Generales. I live in Santiago de María. My hobby are to dance. Mm-hmm. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Genesis. Vamos a escuchar a Brendita. Good night, everyone. Hello, my name is Brenda Fuentes. I am 30 years old. I am a secretary. I work in a city hall. I live in La Union, and my hobbies are listening to music, go to dance, and watch TV. And I am Salvadorian. Very good. Thank you so much, Brendita. Okay. ¿Creería que ya todos participamos acá? ¿Ya todos nos presentamos? Yes? No? All right. So, moving forward. Ah, como último dato. Lista, pasamos asistencia 3 veces en la clase, ¿ok? Así que 2 son requisitos estrictos de InsaFOAP que se pase. La otra extra es para asegurarnos de que quizás usted no vino a tiempo la primera, se le da otra chance para que pueda confirmar siempre 2 veces en la clase, ¿de acuerdo? Así que se pasa lista 3 veces por noche, por siempre estar pendientes. Idealmente siempre voy a pasar lista como eso de las 8:30, 8:40, 9:10, 9:20 y la última que es al final de la clase, ¿de acuerdo? Ok, so, dice Ana Orellana, no tengo cámara activa, porque mi PC no tiene cámara, y Patricia Justiniano dice que también tiene ese inconveniente. Ok, por esta clase no hay ningún problema, que estén con la cámara apagada, sin embargo, sí es necesario que se comuniquen con administrativo, por lo que les mencionaba, la parte de la cámara encendida es requisito directo de InsaFOAP. No es de inglés corporativo, es de InsaFOAP para poder validar las becas. Así que por ahorita yo no veo el inconveniente, realmente si no hay cámara, no hay cámara. Pero sí pónganse en contacto con administrativo ahí en el grupo para que les puedan ayudar a solucionar algo, ¿de acuerdo? Iniciamos entonces, we're going to be talking about the verb to be. Eso es como lo primero que vamos a ver esta noche, right? The verb to be. Necesito 3 voluntarios. Okay, I need 3 volunteers. La primera persona va a leer la cajita que está acá. Okay, la segunda persona va a leer, cada uno de ustedes va a leer pronoun, positive, and positive contraction. Por ejemplo, I am, y así.
Entonces tenemos una persona va a leer esta cajita y de ahí tenemos tres personas más ocupamos para eso. Cada una va a leer dos y la última lee tres líneas, ¿ok? Entonces Genesis, si me hace el favor, usted lee la cajita. Juliana, usted lee las primeras dos líneas de izquierda a derecha. Dolores, las otras dos, que serían he, she, para allá. Y Julio me ayuda con it, we, and they. ¿Ok? Iniciamos, por favor. Genesis, la escuchamos. Ok. The verb be is used to describe or tell use the condition of people, things, place, and ideas. The verb be is irregular. It is used as the main verb tense to state that something or someone exists. Correct. Thank you, Genesis. So, nos dice Genesis que ocupamos el verbo to be para describir, para decir la condición de personas, lugares, cosas e ideas. El verbo to be se le considera como un verbo irregular, porque cambia en cada uno de los tiempos en que se conjuga. En presente, am, is, are. En pasado, was o were. Y en participio, been. Entonces, se le considera como un verbo irregular. Se le considera como un verbo principal en el presente simple, ¿verdad? Para decir que algo es o que algo existe. Que alguien es o que alguien existe o está. Verbo to be siempre va a ser ser o estar. ¿Ok? Partiendo de ahí, vamos a leer las tres formas en que se puede conjugar en presente. Juliana, las primeras dos, por favor. Está con el micrófono cerrado, Juliana. Ahora sí. Estoy pasando consulta, ¿cree que me puede esperar un momento? Sí, sí, no hay problema. Vamos a darle entonces a Dolores. Gracias. Nos lee las primeras dos, por favor. Okay. I am. Am. Thank you. You are. Uh-huh. Your. Correct. Thank you. Vamos a moverlas entonces. Julio, me ayuda con la tres y la cuatro, por favor. He. Uh-huh. His. Uh-huh. His. Correct. She. She's. She's. Very good. Thank you, Julio. It. No. Ajá. Vamos a moverlo entonces. Si me ayuda Raúl, a usted le había asignado. No, no. Ok, entonces me ayuda con las últimas tres, por favor. Ok. It, it is, it, uh-huh. We are, we we're, uh-huh. They are, they're. Yes. Estas son las tres versiones en las que vamos a, bueno, la primera, esta columna donde dice pronoun, son lo que se conoce como subject pronouns, ¿ok? Subject pronouns o pronombres personales. Es bueno que se lo memoricen desde ya. Siempre que yo les diga de un subject pronoun, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos. I, he, you, she, cualquiera, right? La idea de los pronombres personales es que los ocupemos cuando no queremos decir el nombre propio de alguien, ¿ok? O de algo. Sobre todo si vamos a hablar muchas veces de esa misma persona. Un ejemplo, yo voy a hablar de mi amigo Carlos, mi amigo Carlos, yo le voy a decir, Carlos is intelligent, Carlos is tall, Carlos lives in San Salvador, Carlos has a job. Se escucha extraño estar repitiendo Carlos, Carlos, Carlos. Entonces vengo yo y ocupo Carlos en la primera oración para establecer que ese es su nombre. Pero en adelante puedo ocupar el pronombre que le corresponde, masculino él, he. Y puedo decir, Carlos is intelligent, he lives in San Salvador, he works in an office. He is very tall, ¿ok? Y ya no estoy repitiendo un nombre propio.
Ese es el papel de los pronombres personales. Referirnos a los sujetos cuando no queremos mencionar sus nombres propios. ¿Ok? O cuando ya se mencionó y no queremos estarlo repitiendo. Ahora bien, cada uno de estos pronombres tiene una versión del verbo to be que va con él y no se mezclan, no se pueden intercambiar, no es intercambiable, ¿ok? El verbo to be en presente tiene tres formas, ¿ok? That's the standard we need to know. Tenemos tres formas, am para primera persona yo, I am, ¿ok? Is para tercera persona, que es lo que veíamos acá, he is, she is, it is. Eso nos está indicando que la tercera persona siempre puede ser cualquiera de estos tres sujetos. He, she o it, tercera persona. ¿Ok? Si se fijan, ellos tienen su versión del verbo to be dedicated. Solo ellos tres pueden utilizar el verbo to be con is. Primera persona yo lo ocupo con am. Y luego nos dice que está la otra versión del verbo to be que sería are, que esa la ocupamos para segunda persona, usted, tú o vos, como queramos. You are. You también es plural, ustedes. ¿Okay? Puede ser usted o puede ser ustedes. You, la versión que va a ir con el verbo to be siempre, are. You are. Para los plurales, nosotros somos o estamos, we are. Okay, we are. Y para ellos o ellas, they are. Ellos son o están, ellas son o están, they are. El que dice contraction acá solamente es para decirles que pueden abreviarlo un poquito. Si es demasiado trabajo pronunciarlo completo, podemos solo usar la contracción, no hay problema. En vez de decir I am, yo digo am. En vez de you are, you're. En vez de he is, his. En vez de she is, she's. Y así para los demás, solo lo contractamos. Okay. Ahora bien, vamos a empezar a hacer oraciones afirmativas. Pero antes les voy a pasar la lista. We are going to take attendance. Cada vez que ustedes escuchen attendance, estamos hablando de pasar la lista. All right? Please be ready. Por favor, estén listos. Pueden decir presente, pueden decir here, pueden decir present. Okay? Tenemos a Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Vamos con Brenda Lizeth Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Presente. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Here. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Juliana María. Sigue, Haylen. Sigue en la consulta. Ah, oh, ok, thank you. Haylen Sarai. Here. Thank you. Jonathan Eduardo. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. I'm here. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Here. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Present. Thank you. Chelsea Marjorie Guardado. Presente. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present. Thank you. And Janice Patricia Fuentes. Here. Thank you. Very good. Completamos la ronda uno de attendance. Very good. Okay. Now, les estaba mencionando. Vamos a iniciar a hacer oraciones afirmativas en presente simple, específicamente con el verbo to be. Una regla que ustedes tienen que tener memorizada a partir de hoy, el verbo to be y verbo de acción
nunca se mezclan en verbo, en el presente simple. Más adelante, medida que avancen, van a darse cuenta que hay formas en que puede, se auxilian unos a otros. Pero ahorita, en presente simple, esta regla es base. Ser o estar no contiene con verbos de acción. Nunca podemos mezclar el verbo to be con verbos de acción. Entonces, vamos a ver oraciones afirmativas en presente solo con el verbo to be, ¿de acuerdo? No estamos hablando de acción, comer, trabajar, vivir, no. Solo ser o estar. Y acá tenemos la estructura. ¿Cómo van ustedes a hacer oraciones en presente con el verbo to be? Van a ocupar siempre un sujeto, ya sea un nombre propio o un subject pronoun, de los que veíamos atrás. El verbo to be que le corresponda, ¿verdad? Lo que les mencionaba a ustedes hace un ratito. Cada uno de estos subject pronouns o cada sujeto lleva un verbo to be que le corresponde, ¿verdad? Entonces, me dice la estructura. Para una oración afirmativa, sujeto, una forma del verbo to be que le corresponde al sujeto y lo demás es complemento. ¿Ok? Y acá tenemos unos ejemplos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9. So, I'm going to need 4 volunteers. I'm going to need 4 volunteers. Ocupo 4 voluntarios. Veamos las manitas. Cada uno de ustedes va a leer 2 oraciones de las que están aquí. ¿Ok? Y el último lee 3. Ok. Haylen, usted lee la 1 y la 2. Karen Velázquez, la 3 y la 4. Javier Valle, número 5 y número 6. Número 5 y número 6. Wilber, número 7 y número 8. Bueno, de la 7 a la 9, perdón. 7, 8 y 9, Wilber. ¿Ok? Empezamos. I am a teacher. Anna is very beautiful. Thank you. Next. ¿Quién sigue? 3 y 4. My friends are funny. I am very intelligent. Es esta, 3 y 4. ¿Quién tenía la 3 y la 4? Aquí. Marcos is at the university. We are very happy for you. Very good. Thank you. Ya nos leyeron las 5 y las 6. Vamos con 7, 8 y 9. Las 7 y 8 y 9 dijo, ¿verdad? Desde acá. ¿Qué? Donde empieza she, ¿verdad? Sí. Ok. She is my sister. She is at the airport. They are in the restaurant. Very good. They are in the restaurant. Ok. So, quiero que se fijen cada una de estas oraciones de ejemplo que tienen acá. Cumple con la estructura que estamos viendo. Miren. Sujeto, verbo to be, complemento. Sujeto, verbo to be, complemento. Sujeto, verbo to be, complemento. El sujeto, si se fijan, puede ser nombres propios, pero también puede ser subject pronouns. ¿Ok? En todos estos estamos hablando de ser o estar. Yo soy una profesora. Ana es muy bonita. Marcos está en la universidad. Ellos están felices por ti. Mis amigos son divertidos. ¿Ok? Ser o estar, el verbo to be. That's exactly what we're going to do. Es nuestra estructura, sujeto, uno de los verbos to be, una de las versiones para él, y lo demás es complemento. Ok, so, para la práctica, vamos a hacer 3 oraciones ahorita, en las que ustedes ocupen el verbo to be con la estructura que se les acaba de dar. El requisito es que cada una de las oraciones van a cambiarle el sujeto. No podemos poner Ana en las tres oraciones. Cada oración con un sujeto diferente. Y les voy a dejar los ejemplos con la estructura en pantalla para que puedan guiarse ustedes solos. Son las 8:42, les voy a dar 5 minutos, porque solo son 3 oraciones. Así que a las 40, ya va a cambiar, así que a las 48 podemos decir. 3 oraciones van a escribir ahorita. Si tienen preguntas o dudas de vocabulario, acá estoy. Solo me dicen.
If you have already finished your sentences, you can raise your hand. Si ya terminó sus oraciones, pueden levantar la mano y lo vamos a ir escuchando. Podemos ir iniciando. Okay. Tenemos a Juliana María. La escuchamos primero, por favor. Iniciamos con usted. Hello, teacher. My husband are family. He is my son. Juliana, no sé si se acerca un poquito más al micrófono, por favor, porque no le escuchamos casi. Okay, I am architect. My husband are hungry. She is my son. Okay. Husband, masculino, él. Sería entonces, ¿cuál verbo to be para he? Entonces diría, my husband is hungry. Exactly, my husband is hungry. ¿Y es un niño o una niña? ¿Su hijo es hijo o es hija, Juliana? ¿Es niño? Sí, es niña. Sí, ok, entonces en vez de son sería daughter. She is my daughter. Daughter, porque son es para niño, masculino. Entonces okay, sería gracias. Daughter. Y ahí se lo puse en el chat. Daughter. She is my daughter. Perfect, Juliana. Thank you. Ok, entonces seguimos, escuchamos ahora a Daisy Tatiana Cruz, por favor. I am a doctor. She is my mom. They are in the beach. Very good. Thank you. Vamos con Raúl Lazo. Okay, I am counter. He is my brother. They are in the park. Very good, thank you. Karen Velasquez, escuchamos. I am very smiling. Maria is intelligent. We are having dinner. We are having dinner. Very good, thank you, Karen. Escuchamos a Jonathan Orantes, por favor. I am a cashier. She is intelligent. They are play soccer. Play, verbo de acción. ¿Qué dijimos? Verbo to be, verbo de acción. No contienen. Entonces no podemos decir ellos son juego soccer. Pero si usted quiere decir ellos están en un partido, por ejemplo, que están viendo, están en la cancha, están en el partido, usted puede decir they are at the soccer match. Repeat. They are at the soccer match. Very good, correct. A veces ponemos verbos de acción porque por defecto nuestro cerebro va a ir a poner verbo de acción. Pero como estamos solo con el verbo ser o estar, verb to be, vamos a irnos adaptando a eso ahorita, right? Escuchamos a Haylen Sarai, por favor. It is a clock. You are good students. And they are the best friends. Very good. Good sentences, Haylen. Thank you. Vamos con Dolores Salinas, por favor. My brother is a doctor. They are soccer players. She is a vet. Thank you, Dolores. Very good sentences. Julio Paz Rivas, por favor. Okay, my family is wonderful. It is a big apple. We are in the pool. Very good. Thank you. Wendy Umaña, please. I am very beautiful. He is my brother. She is my teacher. Very good, Wendy. Thank you. And last but not least, tenemos a Ana Oriel. He is my father. My sister is a dog.
my, quiero ver cuál era la otra que noté. She is my best friend. Ok. En la segunda oración, Ana, ¿qué quería decir? My sister mi is. Mi hermana es doctora. Oh, my sister is a doctor. Uh-huh. Very good, okay. Ana. Thank you. Very good. Thank you, everyone. Veo que todos manejaron muy bien el verbo to be y la estructura, ¿verdad? Para dar a entender o no explicar, expresar, ser o estar. Nosotros somos, nosotros estamos, ellos son o están, tú eres o estás, yo soy o estoy, right? Those are the scenarios where I will be using the verb to be. Now, moving forward, we have the negative version. Ahora vamos a hablar un poquito de la versión negativa, okay? And for this part, we're going to have the structure. Vamos al lado opuesto, lo negativo, versiones negativas con el verbo to be. Vuelvo y repito, no estamos hablando de verbos de acción ahorita, solo ser o estar. Si se fijan, la estructura es un poquito parecida. Sujeto, verbo to be, pero después del verbo to be va a ir siempre el negativo not. Y después lo demás es complemento, lo que le haremos, ¿ok? And we have some examples here. We have 2, 4, 6, 8, 9. ¿Ok? So we need 4 volunteers. Ocupamos 4 voluntarios. Cada uno lee 2 y la última persona lee los últimos 3. ¿Ok? Ramón, ¿nos ayuda con la 1 y la 2, por favor? Raúl Lazo con la número 3 y número 4. René Sura con la número 5 y la número 6. Y Karen Velázquez, 7, 8 y 9. Por favor, les escuchamos. Ok. I am not a doctor. Marta is not very happy. Thank you. Next. Juan is not at the office. Mm-hmm. We are not at the movie. Very good. We're not at the movies. No estamos en el cine. Next. My neighbors. My neighbor are no kings. Kind. Kings. Mm-hmm. I am not in my house. Thank you. Number 4, please. She is not my friend. He is not quite with my his friend. We are not in Spanish class. Perfect. Thank you. Okay. Bien importante. Siempre que yo hablo negativo, va a ir el not después del verbo to be. I am not a doctor. For sure, I am not a doctor. Okay. Martha is not very happy. Juan is not at the office. Juan no está en la oficina. Y si se fijan, cada una de estas oraciones lleva la estructura que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, subject, verb to be, que le corresponde a ese subject, y mi negativo, not. Subject, segunda oración, subject, verb to be, not. Subject, verb to be, not. ¿Ok? Y así sucesivamente, cuando yo quiera hablar en negativo, la estructura es la misma, solo le agrego el not después del verbo to be. Y ahí estoy implicando que no soy o no estoy. Que esa persona no es o no está. O que no somos o no estamos. Right? Like that. My neighbors are not kind. Mis vecinos no son amables. They are not, no lo son. So, my neighbors are not kind. Right? So, siguiendo esa estructura, entonces, vamos a escribir 3 oraciones utilizando el verbo to be. La estructura que acabamos de ver. El requisito, recuerden, cada una debe ir con un sujeto diferente. Cada oración con un sujeto diferente. Y esta es la estructura que van a usar en las 3 oraciones. ¿De acuerdo? So, I'm going to give you 5 minutes. Son las 8:55. A las 9 podemos iniciar. Tienen 3 minutos para escribir 3, 5 minutos, perdón, para sus 3 oraciones. En negativo.
Okay, we're going to begin. We have four people that have already finished. Tenemos cuatro personas que ya culminaron sus oraciones. Vamos a escuchar primero a Wendy Umaña, por favor. Negative sentences, Wendy. Wendy, veo que tiene la manita levantada, pero tiene el micrófono cerrado. Okay. Ahora sí. I am not in class. Where I'm not at work. She is not my friend. Very good. Thank you. He is not my friend. Very good. He's not my friend. Eso no es mi amigo, ni lo conozco, right? Very good, Wendy. Thank you. Jonathan Orantes, por favor. She is not my girlfriend. Carlos is not intelligent. They are not happy. Very good. Thank you. They are not happy. Ellos no están felices. Thank you. Vamos con Karen Velázquez, por favor. I am not very smiling. Carla is not intelligent. They are not having dinner. Thank you, Karen. Very good. Vamos con Ana Orellana, por favor. He is not my friend. She is not my sister. Mimi is not Gento. All right, thank you. Vamos con Haylem Sarai. You are not sad. They are not at home. She is not sick. Perfect, very good. Vamos con René Sura, por favor. San Miguel is not celebrating, ¿cómo? Depende, ¿qué quiere decir? San Miguel no está de fiesta, digámoslo así. San Miguel is not on celebration. Oh, on celebration, ajá. Uh-huh. I'm no fixer. Okay. Pedro is not the best. Okay, thank you. Very good, René. Raúl Lazo, lo escuchamos. Okay. Mario is not happy. Okay. I am not an engineer. He is not wearing my dad. Very good, Raúl. Thank you. Genesis Torres, por favor. I am not a bad person. All right. You're not ready to go. Maria is not very happy. Very good. Good sentence in Genesis. Thank you. Juliana Maria. I am not a nurse. Mm-hmm. We are not at the play. Mm-hmm. He is not your boyfriend. Very good, Juliana. Julio Paz, please. Mary is not in class. We are not alone. He is not a good boy. Very good. Thank you, Julio. Dolores Salinas, please. They are in a party. Mm-mm. They are not in a party. Exactly. She is not a good person. It is not a ticket. Perfect. Thank you. Daisy Tatiana Cruz, please. I am not in the work. He is not my father. Carlos is not sad. Very good, Daisy. Thank you. Escuchamos a Ramón Díaz, por favor. I am not bad. Zuleima is not in the parking. We are not at
the cine. Very good. We are not at the cinema. Puede ser cinema o puede ser movies. Mm-hmm. Very good. Thank you. Patricia Justiniano, please. She is not my sister. Uh-huh. She is not angry. Mm-hmm. They are not a student. Perfect. Very good. Thank you. Y Brendita, please. I'm not a musician. Julio is not a chef. And they aren't my parents. Very good. I am not a musician. He's not a chef, right? Very good. Javier Valle, please. I am not a accountant. Uh-huh. I am not in my office. Uh-huh. He is not my friend. Very good. Very specific, Javier. Thank you. Wilber Moreno, please. Solamente tengo una consulta, perdón. Ok, ¿está bien? Ahorita estamos haciendo verbos negativos, ¿verdad? Solo un verbo negativo, el verbo to be. Ah, pero apuntando el verbo to be. Entonces yo puedo decir, I not got COVID. ¿Qué quiere decir ahí? No quiero café. Ah, el verbo querer es un verbo de acción. No puede ir con el verbo to be. Tiene que ser una oración que diga, yo no soy o yo no estoy. Ok, listo. Ajá. Entonces sería, I not. I am not. English. No. No, ese verbo de acción, speak es el verbo de acción, hablar. La cosa como el verbo to be es que ser o estar, ok. Yo no soy o yo no estoy. Usted puede decir, por ejemplo, yo no estoy en la clase de inglés. I am not in the English class. Un ejemplo, ¿verdad? I am not in the English class. Yo no estoy en la clase de inglés. All right? Okay. That is up to you, but it's good that you know that. Okay? Okay, eso quería entender entonces. Yes. Very good. Muy buena pregunta, de hecho. Siempre que ustedes tengan dudas o quieren que se explique un poquito más o de nuevo algo, déjenme saber que yo con gusto, ¿de acuerdo? Okay. So we're going to go to the student's manual. Vamos a ir al manual del estudiante. Déjenme lo cargo por acá. Student's manual, one moment. Bear with me, please. Ok, vamos a ir entonces, Student Manual. Solo que cargue OneNote. It's loading. Ok. Ahora bien, como paréntesis, antes de seguir con las indicaciones de acá, del manual, no sé si ya les habían dicho ustedes de la plataforma. Ok. Tienen que meterse a la plataforma. El link está en cada uno de los. Está en el correo que cada uno de ustedes recibió, donde están los demás links al grupo de WhatsApp, a la clase, etc. La idea con la plataforma es que ustedes la vayan llenando una tarea por día, que sería como el tema que se ve ese día, hago la tarea al final. Tema que se ve ese día, hago la tarea al final. Ok. Si ustedes. De repente un domingo están bien aburridos y quieren repasar, me voy a poner a hacer las tareas de inglés y voy a avanzar en la plataforma. Pueden hacerlo, pueden avanzar más allá de la unidad que se está viendo, ese no es ningún problema. ¿Ok? Y si sienten que su score está muy bajito, siempre se puede volver a retomar. ¿Ok? Así que don't worry about that, no se preocupen por esa parte. So, unit one, get to know someone, llegar a conocer a alguien. Nos dice, think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. Quiero que piensen en algunas de las posiciones que hay en sus trabajos, en sus empresas. ¿Ok? ¿Qué hay para las que la gente podría aplicar? Y también mencionen la de ustedes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, in my field, en mi campo, which is teaching, que es el de la enseñanza, ¿no?
In my work, there are administrative positions, there are human resources positions, posiciones de recursos humanos, and there are operations positions like the one I have. A teacher is an operational position, right? A teacher is an operational position. Entonces, mencionan su posición, a qué se dedican. En mi caso, I am a teacher, soy operativo, okay? Y pueden mencionar dos posiciones u oficios que hay en sus empresas. Yo les dije, en la mía hay administrativo y hay recursos humanos. Aparte de la mía, que es el profesor, right? Así que quiero que escriban y van a hacer por lo menos 3 oraciones, como yo se los acabo de decir, ¿verdad? Positions que la gente puede encontrar en el trabajo, en su trabajo. Ah, in my work, there is. Y ustedes pueden iniciar así como en el chat. In my job, there is a technician. Digamos que hay algún técnico ahí en su empresa, se dice. In my job, there is a technician. Hay un técnico. And there are supervisors, porque hay más de uno. Okay. Se lo estoy poniendo en el chat como referencia. In my job, there is a technician. And there are supervisors. And I am lo que yo soy, okay? And I am a teacher from operations team. Yo soy una profesora del equipo de operaciones from operations teams. Operations team. Y ahí se los puse en el chat, okay? So, lo que van a hacer ustedes a continuación, les voy a dar 5 minutos y van a escribir algo parecido a lo que acabamos de ver en el chat. Van a hablar de su posición, qué hacen, o sea, cuál es su posición en la empresa, y 2 más que estén ahí en su empresa, que se puedan llenar en caso de que alguien se fuera, ¿de acuerdo? So I'm gonna give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que escriban, son 3 oraciones. Y son las 9:10 casi, así que a las 15 podemos iniciar, ¿ok? I'm gonna be here. Yo acá estoy para ustedes. We have 3 participants ready to start. So, escuchamos a Raúl Lazo primero, por favor. Okay, todavía no había completado todas, pero okay. Ah, okay, es que vi la mano levantada, Raúl. Ah, okay, okay. Solo una me hace falta, si gusta. Perfect, no se preocupe. Okay. Yes, escuchamos a Dolores Salinas, por favor. In my job, there are some positions.
For example, I am manager from consulting team. Pedro is audit director from assurance services. And Flor is a partner from tax team. Very good, Dolores. Good explanation. Muy buena explicación. Thank you. Vamos a ver quiénes más ya están listos con sus oraciones. Quiero escucharlos. We want to hear you guys. Los que ya las completaron pueden levantar la manita y vamos a escucharlos a ustedes. Brendita, por favor. Okay, in my job, there is an engineer. There are supervisors, and there is a maintenance team, and I am a secretary. Very good, Renita, thank you. Karen Velázquez, por favor, la escuchamos. I work as cashier, dear agency manager. Dear security. Okay. Very good. Thank you, Karen. Let's see who else. Veamos quiénes más ya están listos. I want to hear you. Nos escuchamos. Veamos. Levanten la mano para poder participar. Ahora sí, Raúl, lo escuchamos. Okay, okay. My position in my company is a counter. At my job, there is a cashier supervision position. I am work, there is a place for sales. Okay. At my work, there is a place for sales. Very good, Raúl. Thank you. Escuchamos a Adriana, por favor. Adriana Melana. Okay. In my job, there is a supervisor and there is a secretary and my place is a salesperson. Very good, Adriana. Thank you. Now we're going to listen to Julio Paz. Lo escuchamos, Julio. In my job, there is an electrician and there is a maintenance man. I am an assistant. Very good, Julio. Thank you. Vamos con Helen Sarai. In my job, there are cashiers and customer service personnel, and I am a supervisor of integral. Okay. Thank you, Haley. Vamos a escuchar a Daisy Tatiana, por favor. In my home, there is a secretary and there are manager. I am accountant from accounting. Very good. Thank you so much. Escuchamos a Ramón Díaz, por favor. In my job, there is security. They are supervisor. And I am electricista. Electrician. Yes, very good. Thank you, Ramon. Y Juliana Maria, por favor. In my job, there is a counter and auditor. I am project manager. Very good. Thank you so much. And now we're going to hear Genesis. Genesis Torres, por favor. In my work, there is maintenance and there are engineer and I am a strategic sales. Good. Very good. Thank you. Thank you everyone who participated. Nice. Okay. So, nos dice, vamos a escuchar la pronunciación de estas palabras que están acá para que ustedes las puedan utilizar después. Solo pronunciación. Okay. Mantenimiento
vamos a ir con dos o tres sílabas, ¿ok? Aunque se escribe con un montón de letras ahí, solo van dos o tres sílabas. Maintenance. Maintenance. ¿Ok? Maintenance. Correct. No maintenance, no maintenance, no. Maintenance. ¿Ok? Maintenance. Okay. Then we have floor manager. Floor manager. Floor manager. Que es como el supervisor de piso, como el jefe de piso, digamos, floor manager. Luego tenemos al supervisor, no nada de supervisor, no, supervisor. Supervisor. Tenemos otra asignación que es truck driver. Truck driver, que maneja los camiones. Engineer, pretty obvious, ingeniero. Engineer. And secretary. Also pretty obvious. Secretary. Okay. Esas son las pronunciaciones que ustedes quieren usar. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, or secretary. Okay, those are pronunciations for some of the existing ones. Para algunos de los que existen. Okay. A continuación, van a desenredar las palabras que están acá ustedes para descubrir cuáles son las ocupaciones que están acá escritas. Son 6, así que les voy a dar 5 minutos. Son las 9:18, digamos y 19. Así que las 9:24 podemos iniciar. Ponen las letras en orden y escriben qué ocupaciones son. Miss. Tiene el micrófono apagado. Miss. Sí, es que estoy buscando, les estoy buscando el libro que se me había perdido. Ah, ok. Y aquí. Thank you. Pero thank you. All right. So, ya estamos de nuevo. Lo siento, my apologies. Tienen 5 minutos para que puedan ordenar las letras y formar las palabras de las ocupaciones que están acá. Son las 19, a las 4 podemos iniciar. Ahora sí, ya no lo voy a mover.
Ok, los escuchamos. Tenemos uno para cada uno ahorita. Tenemos a Dolores, number one. Daisy, number two. René Sura, number three. Julio Paz, number four. Y Ana Orellana, number five. Y hay uno más. Ramón Díaz nos ayuda con number six, please. Los escuchamos. Veamos. Engineer. Engineer. Uh-huh. Number two. Floor manager. Perfect. Number three. Secretary. Yes, that is correct. Thank you. Number four. Truck driver. Excellent. Thank you. Number five. Supervisor. Exactly. And number six. Maintenance. Maintenance. Perfect. Very good. Those are the correct ones. Exactly. Okay. So now we're going to stop sharing here. Voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a la PPT. Okay. One moment. Bear with me for a minute. Solo estoy esperando que cargue la página en este momento. Okay, we're going to continue with the student's manual. Continuamos con el manual del estudiante. Y acá en la página 10 nos dice el resumen de lo que acabamos de ver nosotros, lo que estuvimos haciendo con las oraciones affirmative, negative sentences, oraciones afirmativas o negativas, okay? Ocupamos dos personas. Cada una de ustedes va a leer lo que está en una cajita. Una persona lee todo lo afirmativo, otra lee todo lo negativo, okay? Two volunteers we need for this. Let's see. Dolores, you can help me with the first one, con la cajita donde dice affirmative statements, please. Y Julio me ayuda con la cajita que dice negative statements, please. La escuchamos. Okay. Affirmative statements. I am Natalie. I'm Natalie. Mm-hmm. You are a secretary. Uh-huh. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Very good, Dolores. Thank you. Vamos a escuchar a Julio con los negative statements. Veamos. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He is not an engineer. Antes dije a engineer, perdón, es an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Perfecto. Thank you, Julio. Okay, esa parte que ustedes ven que hay una A, o una an, quiere decir uno o una, ¿ok? Uno o una. ¿Cuál es la diferencia? Ocupó a cuando la palabra que sigue empieza con sonido de consonante. Y an cuando la palabra que sigue empieza con sonido de vocal. Noten que no les estoy diciendo cuando empieza literalmente con consonante vocal. Nos importa el sonido con el que inicia. Si la palabra inicia con sonido de consonante es a. Se inicia con sonido de vocales an. An engineer. An astronaut. Right? Pero si empieza con otras, podemos ocupar a. Si empieza con consonantes. Okay? So, for this exercise, you have to complete the sentences, que es las oraciones que están acá, utilizando la forma correcta del verbo to be. Puede ser am, puede ser is, o puede ser are. Y las ocupaciones que están acá en paréntesis. Entonces, Alan, tercera persona, he. ¿Cuál es el verbo to be que le pondríamos? Is. Alan is, y les acabo de decir que ocupamos uno o una, ¿verdad? Alan is a truck driver, porque truck va con consonante. Alan is a truck driver. Y así van en adelante hasta llegar a las seis. ¿Okay? Así que tienen que hacer cinco más ustedes, y para esto les voy a dar igual, cinco minutos. Son las 27, las 32 podemos iniciar.
Okay, let's hear you. Tenemos 5 oraciones, ocupamos 5 volunteers. Juliana sería number 2. Daisy Cruz me ayuda con la número 3. Ana Orellana, number 4. Halem, number 5. And Brendita, number 6. Please, les escuchamos. I am in Sander. I am? Yes, Sander. Ajá. ¿Sería A o A? Empieza con vocal. Sería an. I am an. I am an. An assembler. Very good. Assembler quiere decir ensamblador. Okay. Mm-hmm. Number 3. Daisy, please. Michelle is a floor manager. Correct. Michelle is third person. She a floor manager. Very good. Number 4, please. My boss is not maintenance. My boss is not maintenance. Very good. Number 5. He is not a floor manager. Very good. He is not a floor manager. And number 6, please. Tina is an engineer. Very good. Tina is an engineer. Okay, before we continue on to this, we're going to take attendance for the second time tonight. Vamos a tomar las asistencias la segunda vez esta noche. Vamos con Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lizeth Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Hayden Saraí Valle. Here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nisa Alejandra Sánchez. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea May Marjorie present. Guardado. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I hear. Thank you. And Janice Patricia Fuentes. Here. Thank you. Solo como paréntesis, cada día después de la clase se queda una persona de ustedes de la lista por 10 minutos para asesoría personal, ¿ok? El día de ahora le toca quedarse a Ana Ruth Orellana. Son 10 minutos después de la clase para asesoría personal solamente, ¿ok? Just for you to have that. Ahora bien, we're going to go back to the student's manual. Vamos de regreso al manual del estudiante. Y tenemos una actividad en el número 6. Nos dice, complete the following information about 3 different people and write extra information using a negative statement. A continuación, vamos a ver. Vamos a entrar Wendy Umaña. Déjeme ver, Wendy. A ver. Oh, es que más personas abajo de la lista. Thank you for telling me, Wendy. Me falta mencionar a Freddy Franklin Turcios. Presente. Thank you. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet. Present. Thank you, Wendy. And José David Gaitán. José David Gaitán. Okay, there's no one else, not a problem. Si estamos completos, give me one moment.
Entonces les decía, en esta actividad nos dice el manual que tenemos que pedirles la información a tres de nuestros compañeros. Vamos a llenarle cada uno de esos, cada uno de ellos. Y ustedes van a decir name, fulanito, occupation. No me van a decir solo doctor o secretary, no. Me van a decir he or she, y dependiendo del nombre, si es masculino o femenino, me van a decir, ah, he is a teacher, she is an engineer, etc. Y de ahí van a decir not, algo que no sea o que no esté. Por ejemplo, vamos a decir que, vamos a decir, tenemos a Helen. Her name is Helen. She is, y me dice su ocupación. Y en la negativa, Helen is not, o puedo decir she is not, dependiendo. Vamos a hacer lo mismo por tres veces, ¿ok? Estamos hablando con otros tres compañeros. Vamos a entrar a los breakout rooms, que son las salas de conversación. En estas salas ustedes van a estar asignados, son como trabajar en grupo, digamos, como vamos a trabajar en grupo. Entonces en Zoom van a estar cada uno con su, en una sala. A continuación, cuando yo abra las salas, a ustedes les va a quedar un aviso que lo pueden unir a la sala tal. Le dan a aceptar e inmediatamente van a caer como un cuarto separado. Como instrucción, nomás entren, abran su cámara, abran su micrófono y empiecen a desarrollar la tarea que se les da, ¿okay? La asignación que se les da. Van a haber de 2 a 3 personas por sala. Les voy a dar 10 minutos para esa asignación, porque son 3 personas las que van a preguntar. Entonces, cada uno de ustedes va a conseguir la información de 3. O si solo son 2, pues ni modo. Alright? So, les vamos a poner un minuto. 3 participants. Okay. Vaya, las salas están abiertas ahorita. Ya les tendría que estar dando la opción de ingresar a cada uno de ustedes. Tienen 10 minutos para colectar la información de cada uno de ustedes en la sala. Faltan varios de ingresar a las salas. Daisy lo están esperando en sala 6. Julio lo están esperando en la sala 5. Adriana la están esperando en la sala 4. Adriana Melara la esperan en sala 4. Y Daisy, que me aparece aquí 2 veces. No sé por qué.
¿Qué les pasó, Daisy, Patricia? Hayden. Hayley, creo que nos equivocamos, eran tres y solo hicimos uno. No creí que se equivocaron, amiga. No, sí, solo vi uno. Hola, como solo estábamos dos. Pero es que no se conectó Daisy con ustedes. Por eso. Ajá, solo hicimos el. Sí, uno y uno. Ajá, no, ahí no hay más que hacer. En ese caso no se preocupen. Faltan, voy a decir uno así de la nada. Pueden ocupar el de alguien más, sí, realmente, para que tengan como mínimo dos cada una, realmente, y les cuento la participación. Ahorita faltan 3 minutos para que regrese, para cerrar las salas. Se pueden quedar haciéndolo acá en silencio, ¿ok? Okay. Ok, ya estamos todos de regreso en la sesión principal. Vamos a iniciar entonces. Escuchamos al grupo número 1. Tenemos a Chelsea Menjivar, Wilber Moreno y Genesis Torres, que sería básicamente como dos cada uno, ¿verdad? Los escuchamos. Vamos a ver. En el nombre, she is Chelsea. Uh-huh. Occupation, customer service. Uh-huh. Pero les dije que no quería que leyeran esta parte, sino que she is Chelsea Menjivar. She is, y dice la ocupación. She is not, y la negativa. Uh-huh. Okay.
She is not teacher. She is not a teacher. A teacher. Mm-hmm. Okay. Y la segunda parte de occupation, she is a ¿qué dijo de Chelsea en occupation? Customer service. Ajá, entonces, ¿cómo lo diría? She is. Repeat. She is. She is. A customer service rep. A customer service. Uh-huh. Rep. Siguiente persona del grupo 1. Ajá, Chelsea, Wilber, ¿los escuchamos? Este sería entonces she is Genesis. Uh-huh. Permítanme. Okay. Chelsea. He is Wilber. He is a custom service. El verbo to be, he is a customer service. Custom service. And he is not a doctor. Very good. He's not a doctor. Wilber, are you ready? Yeah. En negativo. Uh-huh. Sería I am not supervisor. Uh-huh. Y la ocupación. Okay, nos faltó organizarnos. Room number one. Es la primera vez que entramos a la sala, así que no se preocupen, esto es normal. Pero vuelvo y repito los tips que les di al inicio. De ahora en adelante, siempre que entremos a las salas, acuérdense, yo siempre les voy a dar las instrucciones, les voy a decir que van a entrar a las salas y les voy a dar cuánto tiempo tienen designado para trabajar. Idealmente, cuando regresemos, si yo les digo 10 minutos tienen para trabajar, ocupen los 10 minutos para trabajar. Si lo terminan antes, repásenlo, practíquenlo. A manera, no se salgan de la sala antes de los 10 minutos, porque créanme que después no se nos van algunos detalles, así que ocupamos el tiempo al máximo en la sala, ¿de acuerdo? Nomás entramos, abrimos micrófono, nos ponemos de acuerdo, tú haces esto, yo hago esto, lo repartimos. Si terminamos antes, no nos salimos de la sala, nos quedamos y practicamos, ¿qué? Hasta que se acabe el tiempo. Vuelvo y repito, la primera vez, no se preocupen, de hecho, cada uno me dio la información de uno, así que está bien, ¿right? Vamos con la sala número 2. Escuchamos a Javier Valle, Raúl Lazo y Wendy Umaña, por favor. He is Raúl. He is accountant. He is not architect. All right. El segundo. Okay, she is Wendy. Uh-huh. She is a lawyer. Lawyer. Uh-huh. She is not a doctor. Yes. He is Javier. Uh-huh. ¿Verdad? He is a counter. Okay. He is not an engineer. He's not an engineer. Very good. Thank you. Veamos los demás del grupo. Javier, Wendy. Yo le dije los de Raúl. Thank you. Ah, es cierto, eso fue el primero. Wendy, please. Nos falta Wendy. I am Wendy.
I am lawyer. Mm-hmm. I am not doctor. All right. He is Raul Moreno. Mm-hmm. She is counter. He is not architect. Very good. Thank you, room number two. Muy buen trabajo. Escuchamos ahora room number three. Ana Oriana, Jonathan Orantes y Ramón Díaz, por favor. He is Ramón Díaz. He is electrician. He is not truck driver. Okay, next. She is Ana Orellana. She occupation is technic support. She not a doctor. She is not a doctor. She is not a doctor. Yes. Acuérdense, ahorita que estamos viendo el verbo to be es la parte importante donde podemos reforzar este tema. En inglés nunca va a ir un negativo sin un verbo. Si yo digo, por ejemplo, I'm not a teacher. Estoy diciendo yo no profesor. Eso no es una oración. Ocupo un verbo. La estructura que me dieron dice sujeto, verbo to be, complemento. Entonces, I am not a teacher. I am not a teacher. Yo no soy profesora. Right? As an example. So, siempre asegurémonos de que si estamos trabajando con el verbo to be, debe ir el verbo to be. Am, is, o are, dependiendo del sujeto. ¿De acuerdo? Room number three, Ana, Jonathan, Ramón. ¿Tienen más o solamente uno cada uno era? Me falta participar también. Ok. She is Ana Orellana. She is technic support. She is not a doctor. He is Jonathan Orantes. He is a catcher. He is not a supervisor. Perfect. Very good. Thank you, Ramón. And room number three, Ana and Jonathan. Vamos a escuchar a room number four. Tenemos a Adriana Melara, Dolores Salinas y alguien que dice Galaxy A03 Core. Lo escuchamos, por favor. Ok. Dolores is an engineer about system. William is a... I understand that he is a... how to a supervisor, and I am a salesperson. Okay, very good, thank you. Seguimos con Dolores. Perdón, ¿quién habló ahorita? Adriana, ¿verdad? Seguimos con Dolores y Galaxy A03 Core. Okay, he is Franklin. He is a BOV in Alcaldía La Unión. He is not a doctor. Adriana, she is Adriana. She is a sales person and she is not a secretary. Very good, Dolores, thank you. Galaxy A03, por favor. ¿A quién se le olvidó poner el nombre en la sala? Solo me aparece Galaxy A03 Core. ¿Quién es? ¿Quién está conectado desde su celular y no puso su nombre de usuario, su nombre completo? Si no, nos quedamos con eso. Room number four. Y escuchemos room number five. Tenemos a Daisy Tatiana, Julio Paz y Karen Velázquez. Los escuchamos. Sí. She is a Karen Velázquez. She is a cashier. She is not married. Married. Uh-huh. Next. He is Julio Paz. He is an assistant. He is not sad. Perfect. Siguiente persona del grupo.
name Tatiana Cruz. She is a counter. No, she is not the world. Name Julio Paz. Occupation is assistant. No, he is not sad. Very good. Thank you. Y creo que ya no nos falta nadie de ahí, ¿verdad? Julio sí. Ya participó. No, okay. No. Lo escuchamos. Okay. Solo una consulta porque uh-huh. Yo tengo el de Tatiana como she is not working, pero creería que en este caso no sería not working porque bueno, ahí me perdí, porque sería otro verbo, ¿verdad? She is not working, es presente progresivo. Ahí perfecto. Sí se puede combinar el verbo. Hice un cambio, sí, bye. Uh-huh. Okay. She is Tatiana Cruz. She is an accountant. Uh-huh. She is not an astronaut. Astronaut. Uh-huh. Luego, she is Karen Velázquez. She is Akasha. She is not Maria. Very good, Julio. Thank you. Room number 5. Muy buen trabajo también, Daisy, Julio, Karen. Thank you. Escuchamos el room number 6 a la sala 6. Tenemos a Daisy, Tatiana, Haylem Saraí y a Patricia Justiniano, por favor. Cualquiera de nosotras tres podemos empezar, ¿verdad? Es correcto. Solo, Miss, how do you say emprendedora in English? Entrepreneur. Entrepreneur. Okay. Uh-huh. My partner, Patricia Justin. No, my partner is Patricia Justiniano. Uh-huh. She is an administrative assistant. Okay. But he is not a secretary. And okay. She is Jenny Valle. She is an entrepreneur. Mm-hmm. Jenny is not a dentist. Good. Siguiente persona. Tenemos a Daisy o a Patricia. Yo, Patricia. Okay. Name, she is Haylem Saraí Valle. Right. Occupation, supervision. Supervision. Supervisor. Supervisor, sorry. Uh-huh. She is not cajera, ¿cómo se dice, Lee? Disculpe. Cashier. She is not a cashier. She is not cashier. Very good, thank you. La otra, name. She is Allison. Uh-huh. Occupation fiscal. She is not a student. Very good, thank you. Okay, ¿no nos falta nadie de la sala 6? Creería que no, ¿verdad? Okay, con eso vamos a, teníamos una sala más, pero lo vamos a dejar para más adelante porque ahorita se nos acaba el tiempo de la clase. Le voy a pasar lista por última vez, please be ready. Y tenemos a Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lizeth Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Haylem Saraí Valle. Here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Here. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Presente. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Present. Thank you. Chelsea Marjorie Guardado.
Presente. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I'm here. Thank you. Janice Patricia Fuentes. Here. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Present. Thank you. Santos Gonzalo Hernandez. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. And Jose David Gaitan. Very good. Almost everyone was present here. Casi todos estuvieron presentes. Excelente trabajo. Eso sería todo por esta noche. That's going to be it all for tonight. Los veo el día de mañana. Descansen, repongan baterías. Y los veo el día de mañana. Good night, everyone. Solo Ana Ruth Orellana, si se queda, recuerde que tiene 10 minutos para su asesoría. De ahí todos los demás pueden desconectarse, no hay problema. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye. 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 Bye, everyone. Have a good night. Hi, Ana, ¿cómo está? Ay, bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, igual, gracias a Dios. Vaya, le comento, Ana, realmente estos 10 minutos, lo que les mencionaba, es asesoría personal. Si hay algo de la clase que vimos ahora que usted quiera repasar, que no quedó muy claro, o solamente quiera practicar más, me dice y lo repasamos. Si no, no se preocupe, más adelante también, si sobran espacio en la lista, podemos volver a tener la asesoría. Si usted siente que no, ahorita quizás no lo ocupa o más adelante sí, usted me dice. Eso le iba a consultar si puedo como que disponer un poquito más adelante, ¿no? Porque esa parte ya como que la había repasado un poco y estoy un poquito fresca con eso. Ok. Pero más adelante sí sé que van a venir más dudas, más preguntas. Ser lo primero de la lista creo que no es lo, no es lo conveniente. Exacto. Sí, lo entiendo. Ok, bueno, en todo caso, no se preocupe, siempre estamos ahí, ya sea en el grupo de WhatsApp o me puede escribir a mi personal si necesita alguna ayuda o asesoría, y yo con gusto, ¿de acuerdo? Ok, muy amable de su parte. Que pase buenas noches, le veo mañana, Ana, cuídese. Realmente.